Bueno, yo lo que puedo decir es, primero, la relación personal entre Sánchez y conmigo es buena. Que el presidente del gobierno es el mayor traidor que tiene ahora mismo nuestra propia legalidad. Es un presidente ilegítimo a partir de hoy, que ha demostrado ser el mayor felón de la historia democrática de España, un irresponsable, un incapaz para gobernar y un desleal que está cometiendo alta traición contra los intereses de nuestro país. Nos entendemos, yo conozco a Sánchez desde hace 15 años. Tenemos un presidente del gobierno que es un mentiroso compulsivo. Es una persona que está solo mirando su ombligo, mirando sus casas, mirando sus palacios, mirando su avión, mirando su perra. O sea, es sencillamente una catástrofe para el futuro de España. Primero, la relación personal entre Sánchez y conmigo es buena. Claro, es que estamos ante una persona sin ningún tipo de responsabilidad, simplemente el chauvinismo del poder y la egolatría de andar escribiendo libros mientras destroza España. Nos entendemos, yo conozco a Sánchez desde hace 15 años. Es un gobierno de tan ínfimo nivel, de tan poca responsabilidad, que sinceramente los españoles no nos merecemos a esta gente. Porque yo respeto al Partido Socialista. Es que es un gran partido. De todas formas, esto no son descalificaciones, son descripciones. Porque nosotros estamos aquí en política para servir a España.